Cobró porque me viera desnuda, pero vio a mi mamá. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buena puntada! No le veo nada de gracioso. Tu madre siempre quiso ser modelo. Dile que la felicito. Por fin hizo su primer desnudo artístico pagado. ¡Ay, papá! ¿Qué cosas dices? No te hagas, hija. Esto no es nada frente a la actitud de tu madre. Estoy enterado de que está metiendo a su amante a la casa. Pero, ¿qué quieres que haga? No se lo permitas. Dile que no sea descarada. Que piense en ti. Cualquier día de estos, ese tipo va a tratar de violarte. Sí. Hola, mi amor. ¿Qué, me estás poniendo el cuerno? Ay. No te preocupes. Ella es mi hija, Laura. Ah. Hola, Laura. Mucho gusto. Ya me voy, papá. Y cuídate de las sirvientas. ¡Majadera! ¡Pelada! ¿Y tú qué haces? ¿Por qué te quedas así? ¿Por qué no me defiendes? Calmada, ven, ven. Siéntate, siéntate. Yo no entiendo por qué no me defendiste. Compréndela. Está neurótica. Pues entonces deberías de educarla y de darle unas buenas nalgadas. Mejor te las doy a ti por haber llegado tarde. Ándale, cáeme bien, ¿eh? Trata de comprenderla. Tú también eres hija de padres divorciados, ¿no? A ver, Juanito, dime, ¿a cuántos amiguitos has llevado para que vean desnuda a tu mamá y a tu hermana? Solo a Luis. ¡Contesta! ¿O qué? ¿Eres mudo? Solo a Luis, pero no iba a ver a mi mamá. Ah, solo a tu hermana. ¿Y las revistas pornográficas que me encontré debajo de tu cama? ¿Qué? Unas me las vendieron en la escuela. ¿Y las otras, Juanito? Eran de mi papá. ¿Y por qué las agarraste? Señora, tranquilícese, por favor. Juanito, espérame un momentito allá afuera. Quiero hablar con tu mamá. Señora, dígame una cosa. ¿Su amante se queda a dormir en su casa? Algunas veces. Pero cuando mis hijos están dormidos y se va de madrugada. O sea que sus hijos no se han dado cuenta. No sé, no. Creo que no. Yo creo que sí. Lo que pasa es que se callan. Mi asunto es otra cosa. Yo vine aquí para que ayude a mi hijo. Yo creo que la que necesita ayuda es usted. Doctor, yo soy una mujer libre, divorciada.
No soy una santa. Hola, mi amor. Hola. ¿Ya comiste? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Por qué no te has cambiado, eh? Ay, ya, Sonia, déjalo tranquilo, por favor. Mira, Juan. Juan, hey, hazme caso. Te traigo un regalo, mira. Es una mascota para que empieces a tener ya responsabilidades. Todo niño a tu edad ya debe tener una mascota que lo tiene. Ey, Juan, hazme caso. Lo debes cuidar, bañar, llevarlos al veterinario, ¿eh? Es un regalo para ti. ¿Mm? Así son los niños. No, serán los tuyos. Ay, por favor. Oye, ¿me ofreces un tequila? Claro. Sonia, honestamente, yo he tratado humanamente posible por ganarme el cariño de tus hijos y la verdad es muy difícil. No me quiere. Pero te quiero yo. ¿Juanito? ¿Qué estás haciendo? No seas cruel. Es que el viaje se me lo regaló. Pero los pollitos no tienen la culpa. Ma. ¿Qué tienes? Juan está loco. Sonia, por favor. Juan, ¿pero qué haces? Los estoy enterrando. ¿Por qué los mataste? Para que no sufran. Malagradecido. Te voy a dar un escarmiento. Te voy a pegar yo. Te va a pegar Raúl, que fue el que te trajo los pollos. Oye, Sonia, un minuto. ¿Quieres que yo le pegue? Por supuesto que sí. ¿Que no eres el hombre de la casa? Tienes que respaldarme. ¿Estás segura? No, no. Tú no me pegues. Tú no eres mi papá. Pégame tú, mamá. Pégale. Y que te sirva de lección por lo que hiciste el otro día. Lo siento, Juan. ¿Fuiste a ver a mi papá? Sí. Y le dije lo mal que te andas portando. ¿Y qué te dijo? Que te va a meter a una correccional. Me estás diciendo mentiras. Se portó mal. ¿Por qué? Pues no me hizo caso. Anda con una vieja. Y parece que lo trae loquito. Sí, ya la conozco. No, esta es otra. Está nalgona. ¿Y qué le dijiste de mí? Nada. No me quiso escuchar. Pero me desquité de la vieja. ¿Cómo? Le dije que era una sirvienta. Le diste mucha categoría. Oye, Juan. ¿Te puedo pedir un favor? No vuelvas a hacer lo de la mañana, ni de los pollitos. No, si tú me lo dices. Yo a ti sí te hago caso. ¡Uy! Ese es mi hermanito. Mi mamá está enamorada. No entiende. Pero el viejo sí iba a entender. ¿Qué? Nada. ¿Por qué tan serio?
también vengo a ver si eres mi amigo, como dices. ¿Cuánto necesitas? No es cosa de dinero. ¿Hola? ¿Cómo está, chiquito? ¿Y el fax de Guadalajara? No ha llegado. ¿No vamos a poder hablar a solas? Sí, dime lo que quieras. La señorita Trixie es de confianza. Es mi secretaria privada. Sí, ya la reconocí. Habla entonces. Recuerda que esta es la hora más fuerte en mi trabajo. ¿Y me estás corriendo? No seas tonto. Hijo, comprende. Bueno, quiero pedirte un favor. ¿Sí? No, ella no debe escuchar. Ella no va a salir. Está esperando un documento muy importante. Bueno, si quieren me voy. No. Y tú habla. O vete. Después me llamas. Yo no quiero nada. Ay, qué difíciles son tus hijos. Sí. Se han vuelto caprichosos y groseros. Pero no te preocupes. En cuanto necesiten dinero, te van a llamar. No, no. Juanito no es interesado. Pero tengo que tratarlo así porque si no, al rato me va a gritar. No, es que fue a ver a mi papá. No te dio dinero. No, le pedí otra cosa. Pero no me dejó. Me falló. ¿Y qué quieres conmigo? ¿Qué? ¿Para qué la quieres? Pues para espantar a los rateros. Mira, mejor que tu mamá llame a la poli. No, mira, nada más por un momento. Si me la prestas, te dejo ver a la sirvienta cuando se baña. Sí, está bien gorda, oye. No, esta es otra. Doña Clotilde se fue a su pueblo y trajo a su sobrina que está de rechupete. ¿Y tu mamá? No, ella ya la viste, güey. No seas menso. ¿Qué tal si me cacho otra vez? No, yo te cubro. Además, mi mamá se encierra en el cuarto a ver sus telenovelas. Bueno, te la voy a prestar, pero no te voy a dar más dinero, ¿eh? No, ya, córrele, ándale. ¡Sí! ¡Soy yo, Juan! Ay, ya no aguanto a tus hijos. ¿Qué quieres? Que salga Raúl. Quiero pedirle perdón. Te digo que mis hijos no son malos. No, no son malos. ¡Voy! A ver, Juan. Thank you.
amor, mi vida, Raúl, Juan, ¿qué hiciste, Dios mío? Por favor, Raúl. ¿Qué fue lo que pasó, mamá? Hermano, hermano, no. Llama una ambulancia. ¿Qué pasó, mamá? Llama una ambulancia. ¿La ambulancia? Sí, una ambulancia. ¿También? ¡Carajo, una ambulancia! ¡Muévete! Bueno. ¿Papá? ¿Papá? ¿Juanita le disparó a Raúl? ¿Qué? ¿Juanita le disparó a Raúl? Pero a ver, cálmate. ¿Te consta que fue tu hermano? No, no lo vi. ¿Y la pistola? No, no está. A ver, entonces tú no fuiste testigo de nada, ni viste a tu hermano. Entonces no es cierto que fue él. Mira, dile a tu madre que no trate de culpar a su hijo. Que invente algo, que diga que vio a un adulto, que diga mentiras. Pero que no trate de hundir a su hijo porque se las va a ver conmigo. Y tu hija, por favor, cálmate, tranquila. Voy a llamar una ambulancia y ahora mismo voy para allá. Sí, papá. ¿Qué pasó? Tengo que localizar a Juanito. Mendigos escuincles. Dice mi papá que él se va a encargar de hablarle a la ambulancia. Vamos a tranquilizarnos, ¿sí? Sí. Consigue algo para tapar la herida. Rápido. Sí, mamá. No te mueras, amor. ¡No te mueras aún, no! ¡Papá, papá! ¡Papá! Necesito encontrar a Juanito. ¿Y tu mamá? Mi mamá se quedó en la casa, pero está como loca. Tengo miedo que a tu mamá la vayan a traicionar los nervios y perjudique al niño. Papá, mira, yo ya le dije lo que tú me dijiste, que dijera que es un hombre gordo, de barba. Yo sé que ella no nos va a traicionar. Espero que así lo haga. Súbete, vamos. Sí, papá. Buenas tardes. Luis, ¿no has visto a Juan? Sí, estuvo aquí hace una hora, pero después ya no lo vi. Por favor, Luis, si lo ves, dile que se quede contigo, que por nada del mundo vaya a la casa. Sí, yo le digo. Gracias, Luis. Thank you.
Por favor, Luis, dile a Juan que se espere contigo. Por favor, ¿sí? Sí. Te lo encargo mucho. Buenos días. ¿Te dijeron algo los agentes? Que necesitan más dinero. Que han recorrido toda la República sin éxito. Pero que ahora tienen nuevas pistas. Mi amor, esa gente solamente te está explotando. Sí. Ya me di cuenta. Cariño, no me gusta verte sufrir. Es que me duele pensar que mientras nosotros estamos aquí rodeados de lujo, de vanidades, de tonterías, él esté solo. O que alguien esté abusando de él. Ay, mi amor. O que esté muerto. No, no, por Dios, no pienses en esas cosas. Es que es terrible estar así sin ninguna noticia, es angustioso. Mira, tranquilízate. Ya verás que en el momento menos esperado va a aparecer. Laurita está enferma. Lo extraña mucho. Ella lo adora. Tengo miedo que a ella también le pase algo. A ver, mocho. No tenemos. ¿Cómo que no tienen? No tenemos. Tú cállate. Tú cállate. No tenemos. Billete. Tú también me debes saber qué es lo que traes. No traes. A ver, el cinturón, quítate los zapatos. Quítate los zapatos. No traigo nada. ¿Y de dónde sacaste esa cadena? Presta, hija. Presta. Cállate. Órale. Lléguenle. Malagradecido. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? Sergito, bendita, bendita, no te vayas. Bendita, bendita, yo te perdono, no te vayas. Ay, 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 ay.
días, ma. Ay, me molesta el sol. Cierra esas cortinas. No, mamá. Te la pasas encerrada y huyes de la realidad. Estoy enferma. No, no estás enferma. Estás engolfada. Te la pasas bebiendo y llorando. Pero no por mi hermano. Me estás faltando al respeto, Laura. La que me falta al respeto eres tú. Y desde hace mucho tiempo te la pasas bebiendo y llorando. ¿Qué estás haciendo? Pero no por tu hijo, sino por tu amante. Tú vives encerrada y allá afuera se roban a los niños. A los niños los roban, los violan y se los llevan fuera del país. ¿Y sabes qué? Trafican con sus órganos. De eso no estás enterada, ¿verdad? Juanito, tu hijo, no lo hemos encontrado. ¿Sabes por qué? Porque te hace falta la presencia de la madre. Tu presencia. ¿Sabes para qué? Para mover el corazón a las personas que lo tienen. Y hay que pedirle a Dios, mamá. Pedirle a Dios para que nos ayude a encontrarlo. Pero ya, lo que pasan los días. Hay que apurarnos, mamá. Gracias. Tienes razón. Yo sé que Juanito está vivo. Lo sé. Sí. Sí, está vivo. Sí, mamá. Yo también tengo fe. Y la fe derrumba montañas. Tienes fiebre, chiquito. Ven, ven, ven. Te voy a dar una aspirina. Yo te ayudo. Ven, ven, ven. No te vayas, no te vayas. Ven. Despacito. Ay, pobrecito. Ay, no, con cuidadito, hijo. Despacito. ¿Te duele? Mucho. Ay, pobrecito. Yo me hago cargo de mi hermana. Y no me duele. Lo malo es que no tengo dinero. Somos muy pobres. A ella la tienen que operar de las varices. Y la casa está hipotecada. Ay, solo un milagro de Dios. Y de la Virgen. No hay que perder la fe. Ven. ¿Tocan? Sí, pero ahora te toca a ti. Ah, yo abro. Sí. Ahorita vengo, ¿eh? Ahorita te vas a poner bien, ¿eh? Voy. ¡Doctorcito! Lo estaba yo esperando. Madrecita, ¿cómo van esas varices? Como siempre. Ya le dije que la podemos operar. Bueno, de eso quiero hablar con usted, doctor. De eso y de un niñito que tengo allá adentro. Quiero que lo vea. Claro, vamos. Pase, doctor, por aquí. Adelante. Aquí está el niñito.
tal, amiguito? ¿Cómo estás? Ay, doctor. Por eso estoy aquí, para curarte. A ver, vamos a ver. A ver, date vuelta. Respira profundo. Apoyarlo. Algo. Se vino a brinquitos, como pajarito. Al parecer tiene una luxación. Necesita reposo. ¿Cómo lo encuentra usted, doctor? Perfecto. Perfecto. Voy a preparar las cosas y quiero verlo en unos días. ¿Puedo verlo antes, doctor? Claro. Vaya mañana a mi consultorio. Le revisaré las varices. Gracias, doctor. No. No voy a dar ni un centavo más. Estos malditos agentes me están explotando. No me hables de responsabilidades. Yo estoy tan o más preocupado que tú. Lo que pasa es que ya el dinero no me alcanza. Bueno, me colgó. Ay. No hagas caso, mi amor. Esa mujer tiene la culpa de todo lo que está sucediendo. Idiota, no le importa a su hijo. Mamá, sí le importa y mucho, pero recuerda que se anda casando con esa tipeja. Ojalá que nunca se arrepienta. Le va a doler la cabeza cuando le salgan los cuernotes. Cheyenne, Centro de Fe, Energía y Protección. ¿Vamos? Ay, mamá, yo no creo en esas cosas. Y yo tampoco, hija, pero no sé ni a qué santo rezarle. Vamos, a lo mejor nos dicen dónde está tu hermano. Está bien, mamá. Sí, vamos, mami. Queremos ver a Cheyenne. Al Oba. Oba. Oba, sí. Queremos consultarla. Claro que sí, pásale, por favor. Gracias, manita. Oye, ¿y además te va a pagar? Claro, y no solo eso. Quiere más chamacos. Dice que se los están pidiendo en Estados Unidos, que allá es donde los operan. Ay, pero los matan. No les pasa nada. Y además los regresan ya cicatrizados. Pero sin sus pulmoncitos. U otros órganos. Es para que vivan más niños gringuitos. Ah, bueno, así está bien. Es una obra de caridad. Oh, ya vas a empezar con tu vicio. Mi hijo, Juanito,
está desaparecido y queremos saber en dónde está, si vive, cómo se encuentra. Decirle que el problema ya pasó, que puede volver cuando quiera. Que nadie lo va a culpar. Tiene mucho tiempo desaparecido ya, Juanito. 2 meses. No sabemos nada de mi hermano. De acuerdo. Aquí lo que necesitamos hacer es, por medio del oráculo, de los caracoles, que nosotros como santeros lo hacemos, pasar al santuario y ahí registrar. Y pues lo más importante, que su hijo se encuentre bien, ¿verdad? Ahí nos va a interpretar el medio del oráculo, los santos, y efectivamente su hijo está en condiciones buenas, positivas, para que pueda, pues, regresar a casa. ¿A encontrarlo? Claro, encontrarlo y a que regrese a casa. Sí, mamá. Sí. Ok, de acuerdo. Caridad, hazme favor de pasar aquí a las damas, al santuario. De tu pierna, que si no puedes caminar, te va a mandar la ambulancia, mijo. Yo ya me quiero ir. Bien, pues ya que están ustedes aquí en este santuario, vamos a empezar a hacer el registro de aquí, de su hijo, Juan Gómez Villarreal, ¿de acuerdo? Para que la bendición de que me diga este oráculo, para que yo le pregunto por medio al santo, dónde se encuentra Juan Gómez Villarreal, si se encuentra en un estado positivo para que pueda estar cerca de su familia. Quiero que me lo diga con letra firme de Chamazongo. Aquí me dice el oráculo, dentro de la interpretación del caracol, que tu hijo se encuentra vivo, que tu hijo se encuentra perfectamente bien. Lamentablemente se encuentra en un lugar muy aislado, feo, oscuro, como en una choza. Se encuentra con amistades no muy gratas para él. Lo más importante aquí, hay que preparar un ritual lo más pronto posible para que dé la bendición. Olofi, que es el creador del cielo y de la tierra, y tu hijo se encuentre lo más pronto posible con ustedes. ¡No, suélteme! ¡Yo me quiero ir a mi casa! ¡Suélteme! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suélteme! ¡Lo voy a revisar! Mejor vamos a ver cómo está este piecito. ¡Ay, me duele! ¿Cómo no te va a doler? ¡Tienes un hueso roto! ¡Lo voy a enyesar! ¡Ay, sí, doctor! Este niño es un testarudo. Hágale lo que le tenga que hacer, pero hágaselo. Te vas a tomar unas pastillas. ¡Ándale! ¡Abre la boca! ¡Que abras la boca! ¡No seas necio! ¡Parece un niño de pecho! ¿Sabe qué, doctor? Usted le abre la boca y yo le meto las pastillas. ¡Sí, es por tu bien! No. Vamos a hacer algo más efectivo. Vamos a ponerle una inyección. ¡No! Una inyección no. Mejor deme las pastillas. ¿Ya ves? Mira, con esto te vas a sentir mejor. El pie no te va a doler y vas a descansar. Hasta vas a dormir. Vamos. Vamos a dejarlo que se quede solo un rato. Está muy nervioso. Doctor, ¿no gusta sentarse? No, ¿sabe qué? Voy a ver mi coche. Creo que lo dejé abierto. Está bien, doctor. Thank you.
le dijo que hasta mañana le llegan los dólares. ¿Sientes, hija? Porque yo no dejo de tener una sensación extraña y de... ¿Bien? Sí. A pesar de que fue una experiencia inesperada, no me dio miedo. Y eso me hace sentir que vamos a encontrar a Juanito, mamá. Yo también tengo esa esperanza. Todavía hay cosas que hacer. Necesitamos dinero y tu papá ya no quiere darle. No se preocupe. Yo voy a hablar con mi mamá para que nos dé más dinero. ¡Córrele! ¡Córrele!
mires en la banda, ese. ¡Ay! Al ratito rematamos con un chemito, ¿no? Con todo y su varilla corrugada. Y su ladrillito para que refine. ¿Y tú qué, güey? ¿No más tragas? Es que me duele un chorro. ¿Ya le has puesto? Pero fíjate. ¿Qué onda? ¿No invitan? ¿Sí? ¡Aquí está mi reina! Pero ya sabes, nos bailas. ¿Cuál debe de Jess? Ahora pues. Pero primero voy a papear. Oye, este es el nuevo, ¿eh? ¿Nuevo? A mí se me hace que está más usado. Pero pues te lo bautizas, ¿no? Juega el pollo. El blanco quiere decir sí, y esta piedra quiere decir no. Esperemos que esto diga siempre sí. Ana tutu laroy, ana tutu tomillo, goro coche, oma yere, cuapo, bobara, lecua, parachango, papatala, quiero saber de Juan Gómez Villarreal. Que la bendición del ecua, la bendición del oráculo, la bendición de todos los santos, chepa todos los días, que puede interpretar por medio de este oráculo, de esta bendición, el camino, la fortaleza, la luz y la energía para que Juan... ¿Tú qué, güey, no vas? ¡Órale! ¡Muévanse! ¡Órale! ¡Ya saben! ¡Tapones! ¡Lo que sea! ¡Órale! 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 ¡Muévanse! ¡Órale! ¡Ya saben! ¡Monederos y bolsas! ¡Órale! ¿Tú qué, güey? ¿No vas? ¡De la que te pierdes, mano! ¡No te vayas a morir! Güey, vete a la iglesia de aquí a la vuelta y te dan medicina gratis. ¡No te pones buzo, eh! ¡Que luego te entretienen y te lleva la policía! ¡Vámonos! ¡Órale! A ver, campeón, te voy a revisar, levántate con cuidado. Suavecito, venga. Ahora quiero que respires muy profundo y lo sacas cuando yo te diga, ¿ok? Respira. Sácalo. Muy bien. Otra vez, respira. Sácalo. A ver, te voy a revisar el abdomen. Si te duele, me avisas, ¿ok? ¿Dolió? ¿Ahí también? Ok, bueno. A ver, saca la lengua, grande, grande. A ver, eso, muy bien. A ver. Ay, ¿cómo no vas a tener temperatura? Tienes congestionado los pulmones, los bronquios y el intestino. Bájate los calzones. Te voy a revisar. ¿Y esas secreciones? No sé.
Es una infección venérea muy aguda. Chamaco baboso. ¿Con quién te metiste? Con una chava, pero ella me obligó a hacerlo. ¿Y qué tal que fuera SIDA? Bueno, dile a tu amiguita que más le vale venirme a ver. Te vamos a poner unas inyecciones y te quedas aquí toda la tarde. ¡Ey! Tranquilo, si no voy a traer a los de salubridad. No te va a pasar nada, tú tranquilo, ¿ok? Le tienes miedo a las ambulancias, ¿verdad? No te preocupes. Así, con esta cara de ogro que tengo, yo también tengo hijos de tu edad. Tenme confianza. Yo te puedo ayudar. Y no te preocupes. No voy a llamar a los de salubridad para que te lleven. Ahí te dan cama y comida. Pero lo peor son las malas amistades. Gracias. Estás muy chico para andarte metiendo con mujeres cochinas. Mira, descansa hoy. Yo me voy a quedar a velar. Ya mañana desayunas y te vas. Así descansas tu pie. Duérmete. Lumbe, lumbe, lumbe. Lumbe, la hueva en ganga. Lumbe, lumbe. Lumbe, la hueva en ganga. Si sientes rayo, tú te alejes. Empiezo a trabajar. ¿Como secretaria? No, contestando el teléfono. Eso a ti no te agrada, ¿verdad? Pobres secretarias, lo que tienen que aguantar. ¿En los laboratorios que me dijiste? No, en una oficina de un gimnasio. Voy a entrar a las 8 y salir a las 6. ¿Todo el día? ¿No me vas a acompañar? Por lo menos va a entrar algo de dinero, hija. No, pues... Pues sí. Mira, mañana voy a ir a ver a un señor que dicen que es vidente y que ayudan a encontrar a personas perdidas. Yo te acompaño. No, no debes ir sola, ¿eh? Pero después de las 6.
Mamá, la cita es a las 11 y no puedo faltar. ¿Quién te lo recomendó? Me dijo que no te dijera. ¿Ya vas a empezar a ocultarme las cosas? Ay, fue la gente. El agente que nos acompañó a ver el... Ese tipo no me gusta. Es... raro. Pero no pierdo nada con ir. A lo mejor nos ayuda a encontrar a Juanito. Pues sí, tienes razón. Ay, pero por favor, cuídate. Sí, mamá. ¡Mamá! Ojo, tú me caes gordo porque tienes cara de niño rico. Tú me caes gordo porque tienes cara de pato. ¡Órale, de eso llegue! ¡Órale, caliente! ¡De él, güey! ¡La pelea limpia! ¿Qué, no vieron la patada? ¡De él, güey! ¡Era de gacho! ¡Policía, policía! Ven acá, ¿dónde está la lana? ¿Cómo que no la tienes? ¿Dónde está? ¡La gastamos! ¿Cómo que se la gastaron? Ya saben que se tienen que mochar porque si no los mando a la goma. ¡Ven, güey! ¡No la gastamos! ¿Qué, quieren que nos corra de la casa? Pues entonces lo que traes, órale, muévete, que me estoy mojando. 120 varos. Todavía me debes, cabrón, todavía me debes. Y tú también me debes. ¿Y yo qué? ¿Qué, y ese qué? Ya saquen este muerto, hijo. Ah, pues, ¿qué quieres? Ah, nos vemos. Mira, que no para muerte se le echan mal. Ya, calla. Hola, señor. Hola, qué puntual. Lo que pasa es que me vine del metro. Él es la persona de quien te hablé. Mucho gusto, señor. Encantado. Te advierto que generalmente no me meto en asuntos triviales, pero tratándose de amigos, con mucho gusto. Gracias, señor. Bueno, me voy. No se te olvide mi encargo. No, hombre, no te preocupes. Todo llegará a tiempo. Nos vemos, Laurita. Con toda la confianza del mundo le cuentas todo, ¿eh? Gracias, señor. Por aquí, por favor. Señor, tu hermanito mató al amante de tu mamá. No, ¿fuiste tú? Tampoco. Él tampoco fue, ni yo. Él está cargando con toda la culpa. Sufre mucho. Tiene erupciones en el cuerpo. Cortadas. Pero está vivo. No está muerto. ¿Dónde? ¿Dónde está, señor? Muy cerca de ti. Muy cerca de ti. Tal vez ronda por tu casa. Pero tiene miedo porque cree que lo van a meter a la cárcel. No, es que nadie le va a hacer nada, señor. Mi hermanito no tiene por qué tener miedo. Lo tengo. Ya lo tengo. Muy pronto te lo voy a entregar. ¿Cuándo? ¿Cómo? No es aquí. Es un lugar más profundo. En un lugar donde haya gente que nos ayude con su fuerza, con sus cánticos, con sus oraciones. ¿En una iglesia, señor? No. En un santuario. En una ceremonia.
donde tienes que ir tú sola. ¿Y mi mamá? ¿Qué va a pasar con ella, señor? A ella la integrarás después. Por el momento, tu madre bloquea la relación con tu hermanito. Tú eres el único enlace. Contigo sí se va a presentar. Carlos, hijo, ya me debes lo de la vez pasada. Te lo voy a apuntar, hijo. ¿Eh? ¿Y ya dónde van, Carlos? Quieto. Quieto, Nerón. ¿Qué pasó, mi jefe? Que nada debe, pues nada teme, ¿no? ¿O qué? Oye, fíjate que te vas a ganar una lana como la vez pasada. Pues usted dirá qué hay que hacer, ¿o qué? Pues es muy sencillo, mira. Necesito un niño entre 5 y 6 años. ¿Ok? Para que vaya, está. No, 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 pero no lo quiero de tu palomilla. No lo quiero prieto, ni greñudo, ni menso, ni baboso. ¿Entendido? Está bien, jefe, ya sé. Bueno. Lo quiere blanquito, de buena familia. Mira, va. Te vas a ganar una lana muy buena, $500,000. ¿A poco no está bien? No, pues por esa lana lo que quiera. Óyeme, el sábado voy a la casona vieja, eso de las 8 más o menos, y ahí lo recojo, pero no quiero broncas. ¿Ok? ¿Cómo cree, mi jefe? Hecho, pues. No me falles. ¿Cómo quedamos? El sábado. Y dando, ¿no? Dando y dando, claro. Oye, y además va a haber más. Te voy a poner un agente para que te cuide y no te vayan por allá a sorprender. Ándele, pues. Váyase. Ándele. ¡Ándale, cabrón! Tengo más, ¿sí? Eso es, quietecito, calladito.
muchacho. Mira, te vas a ir con él. Te vas a dejar en adelante. Se va a ir con el curita. Con el curita Gustavo. Pregunta por él. Te dicen, le van a dar unas flores. Se van a donde el ruco les diga. ¡Órale, curita! ¡Vas! ¡Oye! Así es, mijito, yo soy. Me dijo Manuel que le iba a entregar unas flores. ¿Ahí se las van a llevar? Sí. Ándale, pues, cárguenselas. Aquí están. Estas son. ¿Pero cómo que no me vas a acompañar? No, mamá, es que no puedo. Tengo que ir a casa de Fernanda a hacer un trabajo. Ya te he dicho que no me gusta hacer estas cosas sola, hija. Bueno, está bien. Bueno, te llevo, pues. No, yo aquí me quedo y mejor me voy yo sola. Por lo menos te acerco, ¿no? Está bien, mamá. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people... Ahí está el chavo, y las flores donde quedamos. Órale, pues. ¿Se lo subo? ¡Claro! ¡Chucho! ¡Checho! ¡Pato! ¡Pásenme al chavo! ¡Órale! ¡Movido, chica! ¡Órale! Mira, eso. Ya, está. Oye, ¿has entrado a esa casa? Sí, yo creo que es del diablo. Porque hay un diablote en un altar y apesta re feo. Mira. ¿Qué? Pues ese señor. ¿Lo conoces? Sí, es policía. Oye, creo que yo también lo conozco. El otro día se estaba besando con mi mamá. ¿Qué? Sí. Hay que salvar a mi mamá, Juanito. Sí, pero dime cómo. Los periódicos. ¿Has leído los periódicos? Uh-uh. A los niños se los roban, los violan y los matan.
Esa es una de las casas satánicas. Sí, oye, yo creo que sí. Porque allá adentro está horrible. Vamos a denunciarnos, Juanito. Sí. ¡Vente! ¡Nos vemos, Truchín! Gracias, señorita, por habernos llamado. Sin ustedes no hubiéramos podido detener a esta gente. Juanito, 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 mamá. Juanita, sí, mamá. Mi vida, mi bebé. Vámonos, vámonos de aquí. Lo siento mucho, señora, pero no se puede llevar a los hijos. ¿Pero qué está usted diciendo? Si son mis hijos. Vámonos. Sí, mamá. El señor tiene razón. Nosotros no nos vamos si tú no dejas de tomar y nos pones atención. Sí. Sí, yo les prometo que todo va a ser diferente y que vamos a ser muy felices. Y no los quiero nunca en mi vida.